¿Te has preguntado alguna vez cómo empezó todo? Cuando ves el universo, el mundo en que vives, ¿te has preguntado cómo todo nació? Quédate con la incertidumbre. Y yo te voy a contar mi certeza. Mi certeza es un ojo. Hizo falta un ojo. Un observador, una visión, él fue el principio de todo, el ojo, el elemento, es el principio de todo lo que verás. Es muy fácil ver la verdad. Tenemos libertad para ver. La pregunta es, ¿lo que ves es el todo? ¿Lo que ves es la realidad absoluta? Entra en la incertidumbre visual. Entra en la duda de lo que ves. Empieza a ver más allá de lo evidente. Cuando renuncias a la conformidad, a la zona de confort visual, a la visión de la víctima, del juez, ahí es cuando entras en la incertidumbre visual. Eso es la infinita posibilidad de la visión. Y lo que ves es conocimiento o información. Cuidado. Observa bien la diferencia de cómo catalogas a lo que ves. Depende de cómo lo veas. Es la libertad que vas a tener en lo visual.
el ojo, la visión, puede ser un camino de sabiduría. Pero si en ese camino tú te declaras sabio, vas a dejar de tener conocimiento o información y vas a producir un fenómeno espiritual que se llama la arrogancia. El arrogante espiritual es un esclavo. El arrogante espiritual no es un potenciado. Es el arrogante espiritual el que no intuye. Y la verdadera libertad espiritual visual tiene un gran elemento: la intuición. Intuir. Intuir es darle libertad a tu visión. Es darle libertad al ojo. Es darle libertad a la realidad. Tu ojo produce energía en una glándula que se llama pineal. El estímulo pineal genera que el corazón del cerebro, el hipotálamo, produzca proteínas. La calidad de esa proteína depende de tu glándula pineal. La calidad de visión de tu glándula pineal es directamente proporcional a la calidad proteica del hipotálamo. En 5 años tu hipotálamo cambia cada célula de tu cuerpo. Por eso, tu visión es directamente proporcional a la calidad de tu cuerpo. Es el ojo con su visión que produce la calidad del pensamiento. Es el pensamiento que tiene una intención. Es la intención la que produce el canal entre tu glándula pineal y tu hipotálamo. Imagina. Imagina el color dorado. Imagina tu glándula pineal transfiriéndolo al centro de tu cerebro. El color dorado es el regenerativo.
desde el centro del cerebro. Observa cómo cada luz dorada comienza a transitar por todo tu cuerpo. Gotitas doradas que llueven del cerebro. Luces doradas que caen desde el cerebro. Regenerativas, sanadoras, felices, abundantes. Materializa todos tus derechos. El tercer ojo te convierte en lo que piensas. Sí. Piensa, pone intención y regenerarás todo. No hay nada que pueda sanar el ojo. Sos vos el que sanás. No limites a la glándula pineal en la enfermedad, no. Lleva a la glándula pineal a la sanación. Deja que ella vea al sano que está en ti. Lo mismo ocurre con la abundancia. No limites la glándula pineal a la miseria. Deja que ella vea al abundante que está en ti. No limites la glándula pineal a que vea la angustia, el enojo. No. Deja que ella vea la felicidad que hay en ti. No limites a la glándula pineal a que vea el camino del conflicto. No. Deja que ella sea la conductora con su intuición. No limites esta glándula, porque ella es ilimitada. Como es ilimitado el tercer ojo, como es ilimitado el poder de tu hipotálamo. No te limites. Entra en la infinita posibilidad visual. Para poder canalizar en los infinitos canales de la posibilidad todo aquello que ves. Déjala ver. Déjala que la intuición se convierta en lo visual.
ella siempre es libre. Es nuestro ser domesticado en lo visual. El que no ve el todo de la visión pineal. Mira, observa. Si un ojo pudo desarrollar toda la perfecta armonía del universo, imagina lo que puede desarrollar la libertad de